vez que llegaron luego del primer saludo. Aquí tenemos que tener claridad de varios asuntos. Nosotros tenemos que plantearnos como un sindicato de movilización y de lucha, y eso nos implica asumir las tareas. Por eso lo podemos asumir la Junta Directiva, 11, ¿cierto? Por eso son importantes estos espacios, de que esperamos revivirlos, como decía el presidente, y que podamos encontrarnos periódicamente, podamos juntar ideas, juntar esfuerzos y llevarlos pues a los espacios en que cada uno es líder. Cada uno de ustedes es líder de su gobierno, es líder de su municipio. Porque lo que nos estamos enfrentando no es nada sencillo. Si analizamos, hay un continuo de la política que se viene aplicando, porque no importa tanto cuál gobierno esté, el gobierno de turno, sino que hay dos mandatos superiores. Cuando miramos, por ejemplo, los planteamientos del BID en términos del recorte de la planta de personal y del monto de la nómina, y venimos a ver el 057, es el mismo continuo, es la misma posición. Con el gobierno Duque, cuando analizamos el informe del cual nos damos cuenta claramente que, como dicen de frente, un cambio en la perspectiva ideológica de la política educativa hacia el mercado. ¿Qué lo dicen? El informe lo dice con esas palabras. Y eso no tiene, eso no es algo de poca monta, eso es una situación muy seria. Porque cuando planteamos que el centro de la política educativa va a ser el mercado, estamos diciendo privatización, estamos diciendo criterios de eficiencia aplicados ¿a quiénes? A los que somos el recurso para ellos, para nosotros somos un recurso, los docentes, en términos de cómo funcionamos. Entonces ahí se viene toda esta situación. ¿Sí? Por eso cuando seguimos avanzando en esos temas, observamos la posibilidad que plantea el gobierno de regresar al cobro de pensión, de matrícula o de aportes que llaman ellos de los padres de familia para el sostenimiento de las instituciones. O sea, todo eso nos lleva a entender y observar que está desarrollando una política educativa, ellos sí tienen claro hacia dónde, ¿sí? Una política educativa enfocada al mercado. Y si miramos la ministra, ¿de dónde viene? ¿Y de qué espacio se mueve? ¿Cuál fue su trasera en Bogotá, por ejemplo? Miramos que claramente la pongan allí para desarrollar esto. El asunto de empresarios por la educación, la verdad, el informe de porvenir, todo esto. Toda esta situación nos tiene en un escenario complejo. A buena hora, entonces, el Comité Ejecutivo supo dar ese rápido tránsito del anterior al nuevo, sostener lo que se venía haciendo porque ya nos habíamos movilizado, recuerdan ustedes, ya se había retirado el 014 y se logra el retiro del 057, o sea, con la amenaza, digámoslo así, con el anuncio del paro que lleva al gobierno pues, en un contexto actual complejo para ellos, en el que hay una acumulada de fuerzas con los estudiantes universitarios, los lleva a retirar este proyecto. Pero como ya lo han dicho algunos compañeros, hay que estar atentos a lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Desde allí se puede meter el gobierno con lo que llamamos MIPS y meter su política. Entonces nosotros no podemos ceder, tenemos que movilizarnos, esperar qué pasa el miércoles en la reunión y ver qué otras acciones proyectamos. Desde Adida respaldamos con claridad a los estudiantes, empiezas, estuvimos allí, muchos de nosotros, marchando con ellos. Nuestro comunicado fue claro en términos de la preocupación por la financiación de la educación superior. Estamos claros en que tenemos que plantearnos una lucha que hable de la defensa de la educación pública desde preescolar hasta la universidad. ¿Sí? Es un mismo sector, pero además de que es un mismo sector, buscar la unidad en la lucha lo que nos va a posibilitar tener unas acciones de mayor envergadura. Y para eso es necesario, obviamente, avanzar en mesas de unidad, avanzar en un frente amplio con la defensa. En Bogotá, en la Junta Nacional, estuvieron los estudiantes, estuvo representación de Ascura, sindicato pues, de docentes, y allí se ve claramente que la idea y la posición es que si no nos vamos juntos en estas luchas, va a ser muy complicado. Además, desde el día que yo ya analizando, incluso lo hemos planteado que si no había paro, se decidía en la Junta Nacional de Coto que no hubiera paro, aquí vamos a hacer movilizaciones regionales. Porque aquí tenemos problemáticas muy serias.
un ser extranjero que hay que colocarles frente y que tenemos que, de forma totalmente independiente frente al patrón, pararnos con esa la raya y empezar a mover sus temas. Ejemplo, lo que tiene que ver con la jornada. Sí, la jornada laboral, la jornada de permanencia. Hay abusos que nos rebotan en diferentes centros territoriales del departamento, pero sobre todo en los no certificados. Abusos constantes, hemos dado orientaciones, hemos analizado. Los compañeros que asisten a la mesa de seguimiento en Antioquia ya han planteado nuestra administración la situación, sin embargo, ahí no hay respuesta. Entonces, nosotros tenemos que ir más allá con movilización, acciones más contundentes. Entonces, tenemos que llevar a la realidad esto que hemos planteado varios: de que habría que ser un sindicato independiente del patrón y para la lucha. Y eso solo lo hacemos convocando la movilización, convocando la acción callejera y con todos ustedes. Otro tema, la salud, aquí lo mencionamos, amerita por sí solo la movilización regional. ¿Sí? Traslados, la situación de traslados discrecionales que aprecian contra los compañeros. Todos esos temas son asuntos que tenemos que empezar a mover. Entonces, esperamos que con espacios como este logremos fortalecer la capacidad de acción. Sí, llamar a una marcha y tirar una publicidad, pues eso lo hace cualquiera que esté en la junta. El punto es cómo fortalecemos la estructura para que el accionar llegue a cada rincón del departamento, pero además impacte en las comunidades. Además, avancemos en esos comités de defensa de la educación en cada municipio. Y eso es observar la estructura, y la estructura se logra con los delegados que tienen que empezar a ser actores de primer orden en esta organización. No simplemente para una asamblea cada año y venir pues unos viáticos y echar aquí unos cuentos, sino para el día a día en el colegio, defendiendo las posiciones, y el día a día en la organización y en las calles. Entonces, a todos agradecer la asistencia y esa invitación para que como conjunto fortalezcamos la organización con miras a la movilización callejera. Muchas gracias.